Hola, soy Alex del Olímpico de León. Hoy vamos a realizar una sesión de yoga enfocada al movimiento lento. Nos vamos a enfocar en una respiración suave y relajada y vamos a prestar atención a los pensamientos y a los espacios entre ellos. Empezamos sentados, con las piernas extendidas, cruzadas o incluso, si lo deseas, sobre los talones, pudiendo utilizar un bloque de yoga debajo de los glúteos, como desees. Desde aquí vamos a apoyar bien esos glúteos, giramos los hombros arriba, abajo, atrás y abajo, relajando la cintura escapular, estiramos bien las cervicales, llevando un poquito el mentón hacia la garganta. Puedes cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos o abiertos por completo. Apoya los dorsos con las palmas de las manos hacia arriba y toma aire muy profundamente por la nariz y dejas salir el aire por la nariz o incluso por la boca. Llevas tu atención a esas sensaciones en tu cuerpo. Sensaciones a nivel mental, emocional, físico y respiratorio. Tomas conciencia del espacio mientras continúas respirando. Observa esos espacios entre pensamiento y pensamiento. Y sientes como poco a poco estos se van alargando. Mientras respiras, llevas esa atención también al presente, al aquí y al ahora, y mantienes esas sensaciones durante toda la sesión de yoga que estamos realizando. Continúa respirando, sintiendo el aire en tu abdomen. Siente cómo se amplían las costillas y el pecho se eleva. Y en sentido contrario, tu pecho se hunde, las costillas se conectan y el abdomen va hacia adentro. Intentando mantener el silencio en la respiración. La quietud en tu cuerpo. Y la calma a nivel mental, emocional. Acepta ese silencio, esa quietud, esa calma. Y una vez nos hemos puesto en situación, vamos a empezar con la práctica. Desde aquí simplemente nos vamos, con movimientos muy suaves y delicados, a tumbarnos sobre la esterilla, con la cabeza dentro de ella. Vamos a llevar los brazos a los lados del tronco, más o menos a 45 grados. Alejando esas manos, 45 grados, giramos las palmas hacia arriba, hacia el cielo. Juntamos las escápulas y doblamos un poquito las piernas, apoyando los pies a lo ancho de esa esterilla. Ayúdate de los pies para estirarte hacia la coronilla. Toma aire en el centro. Y soltando el aire vamos a llevar ambas rodillas hacia la izquierda, hacia el suelo, intentando rozar el suelo con ambas. Toma el aire arriba, volviendo a centrar, apoyando la columna en el suelo, y cuando el aire sale cambias de lado, hacia la derecha. bajas lo máximo que puedas sin despegar las escápulas del suelo y continúas. Puedes añadir el movimiento de la cabeza hacia el lado contrario. Siente el estiramiento de los costados, las caderas, glúteos, piernas. La siguiente vez que lleves las rodillas hacia el lado derecho, vuelves a centrar. Junta un poco más los pies, a lo ancho de las caderas, gira las palmas de las manos hacia el suelo e intentas tocar los pies con esos dedos de las manos. Estira bien las cervicales y de nuevo ayudándote de las plantas de los pies, estírate hacia la coronilla, creciendo hacia ella. Toma aire, elevas tus brazos hacia la vertical y muy lentamente los dejas caer a lo largo de la cabeza. Hunde tu ombligo, mantienes la espalda bien apoyadita y cuando el aire sale, vuelves a llevar los brazos a lo largo del tronco. Inspiras hacia lo largo de la cabeza. Y suelta el aire hacia lo largo de la esterilla. Observa cómo tus brazos se mueven a la misma velocidad, sincronizados. Manteniendo el silencio en esa respiración. Dos más. Y la siguiente vez que lleves tus brazos a lo largo de la cabeza, te quedas en la postura. Desde aquí, simplemente, vas a entrelazar los dedos de las manos detrás de la nuca. Vuelve, sin tirar de la cabeza hacia arriba, a tirar de la cabeza hacia la coronilla, alejándola de los hombros. Mantienes los codos abiertos, alejados. Apoya bien las escápulas y manteniendo la presión de los pies hacia el suelo, apoyas la zona lumbar, toma aire, creces hacia tu coronilla. Cuando el aire sale, activas el suelo pélvico, mentón hacia tu garganta, junta los codos arriba, cerca de la frente y muy lentamente llevas esos codos hacia las rodillas, elevando cabeza y escápulas, manteniendo la conexión abdominal. Toma aire y vértebra a vértebra, vas bajando muy lentamente hasta que apoyes los brazos, los codos hacia los lados. Y continuamos. El aire va saliendo muy lentamente, suelo pélvico, mentón y abdomen adentro, mientras acercas codos hacia las rodillas. Inspiras abajo, apoyando tu columna vértebra a vértebra. Y de la misma manera despegando vértebra a vértebra al soltar el aire. Una última vez. Te quedas abajo, con los codos abiertos, vuelves a alejar esos hombros de tus orejas y desde aquí simplemente vamos a elevar, apoyando bien las plantas de los pies contra el suelo, las caderas y los glúteos del suelo. Estira bien cervicales. Y cuando el aire sale, vértebra a vértebra vamos bajando. Sin abrir ni cerrar las rodillas, subimos y bajamos. Recuerda, silencio en la respiración, inspirando por la nariz y dejando que el aire salga, bien sea por la nariz o a través de la boca. Dos veces más. Te quedas arriba la segunda vez. Te quedas arriba, ajusta los talones, si quieres llévalos un poquito más cerca de los glúteos y manteniendo la estabilidad con tus brazos, tus hombros, activa bien los glúteos, vamos a elevar la pierna derecha hacia el cielo. Mete el ombligo. Cuando el aire entra, vamos a llevar la punta del pie derecho hacia la frente y cuando el aire sale, pie en punta. Mantienes las caderas bien elevadas, pie en flex al inspirar, alejando el talón, pie en punta cuando el aire sale. Mantienes el abdomen adentro. Última vez. Bajas lentamente, vértebra a vértebra, apoyas los pies. Puedes dejar las manos entrelazadas detrás de la nuca o extender los brazos a lo largo del tronco. Reajustas, si quieres estiras un poquito para eliminar tensión en glúteos, espalda o piernas. Y volvemos a entrelazar las manos detrás de la cabeza. Apoya bien los codos a los lados, hombros lo más alejados que podamos de la cabeza. Y desde aquí volvemos a elevar caderas. Bajamos muy lentamente. Recuerda hacer el movimiento lento, en silencio, dejando que la respiración sea la que tome el control. Dos veces más. Y cuando estés arriba te quedas, ajusta los pies, activas el abdomen, los glúteos, abres el pecho y elevas pierna izquierda. Toma aire, punta del pie hacia la frente. Suelta aire, punta del pie hacia el cielo. Y continúas, 4 veces más. Última vez. Y bajamos muy lentamente, vértebra a vértebra, apoya el pie, extiende tus brazos a lo largo del tronco, observa cómo te encuentras, vuelves a la calma y pasamos a la siguiente asana. Desde aquí vuelves a llevar los brazos a lo largo de la cabeza, entrelaza los dedos de las manos una vez más detrás de ella, alejas hombros, junta un poquito más tobillos y rodillas hasta que se junten por completo. Y cruzas la pierna izquierda por encima de la derecha, cruzándola por completo, rodillas juntas. Toma aire y al soltarlo vas a acercar ambas rodillas hacia el lado derecho, mirada hacia el izquierdo, sin despegar escápulas del suelo. Toma aire, vuelves al centro y cambiamos de lado. Centras. Y cambias. Una vez más. Te quedas hacia el lado derecho, manteniendo el abdomen adentro. Observa cómo el abdomen, al estar adentro, hace que las costillas se amplíen, que las dorsales se relajen por completo, se expandan y se contraigan con naturalidad. Y volvemos al centro. Toma aire, deshaces el cruce de piernas, vuelves a reajustar toda tu espalda, brazos y cambias de lado. Cruzas la pierna derecha por encima de la izquierda y vamos a empezar a balancear. Mirada hacia el lado contrario, bajamos hacia el lado izquierdo, mirada al derecho, al centro, cambias de lado. Nos quedamos con la mirada hacia el lado derecho, piernas hacia el lado izquierdo. Recuerda no dejar que se despeguen las escápulas del suelo. Hundes abdomen y respiras en el costado derecho. Respiración suave y calmada. Y desde aquí vamos centrando. Deshacemos la postura, brazos a lo largo del tronco. Desde aquí vamos a llevar las rodillas al pecho, tiramos de ellas. Brazos en cruz. Cuando el aire sale, vamos a bajar los pies hacia el suelo. Cuando el aire entra, extiende tus piernas a 45 grados. Cuando el aire sale, a la vertical. Y volvemos hacia el pecho. Suelta el aire al suelo. Toma aire a 45 grados. Soltando aire hacia la vertical e inspirando hacia el pecho. Última vez. Desde aquí vamos a llevar los brazos a los lados del tronco, hombros lejos de la cabeza, extendemos las piernas a lo largo de la esterilla y dejando los talones más o menos a lo ancho de las caderas, dejamos caer las puntas de los pies, rodillas y caderas hacia los lados, palmas de las manos hacia el cielo y extendemos bien los brazos a lo largo del tronco. Mentón cerquita de la garganta y respiras de manera natural, calmada y profunda. Estamos terminando la sesión, simplemente nos vamos a quedar en quietud, respirando, dejando que esta, como dijimos al principio, tome el control. Siente la conexión de tu cuerpo con la esterilla, el suelo, la tierra. Siente su quietud. A nivel respiratorio, observa el recorrido del aire. ¿Hacia dónde va? Todo esto eliminando el voluntarismo, sin influir en la respiración. Desde aquí Observamos las sensaciones a nivel mental, emocional, cómo nos encontramos, el nivel de atención y de relajación alcanzadas. Un par de respiraciones más. Y desde aquí, muy lentamente, nos vamos a volcar hacia un lateral y nos quedamos en posición fetal, realizando un par de respiraciones de nuevo para poder ubicarnos en tiempo y espacio donde estamos. ¿En qué momento? Una vez nos hayamos ubicado, simplemente empujando el suelo con las manos, nos vamos a sentar. Piernas cruzadas, extendidas o sobre talones. Tomamos aire muy profundo. Y lo soltamos de golpe. Namaste. Hasta la próxima sesión.